Si quieres atraer a tu ex, entonces necesitas encontrar formas de recordarle tu lado hermoso y sensual. En pocas palabras, debes hacer que tenga pensamientos sensuales sobre ti, pero no dejar que duerma contigo. Al menos no por un tiempo. Así que profundicemos en las formas de atraer a tu ex, y hacer que te necesite emocional y físicamente. 1. Puedes crear una serie de historias sexy para que tu ex la siga. Lo que debes hacer es hacerle pensar en ti, fantasear contigo, y una forma de hacerlo es hacer que siga una pequeña historia. Entonces, lo que vas a hacer es usar Facebook, Instagram, o Snapchat, y construir una serie de publicaciones o historias que revelen algo sobre ti que sea sugerente. 2. Vas a hacer que tu exnovio te desee más si te vistes para él. Entonces, lo que puedes hacer es publicar una foto tuya en un bikini nuevo o tal vez posar con un traje nuevo. Dale a tu ex algo para mirar y pensar. Tu ex va a mirar foto, y la observará mientras piensa en por qué demonios te dejó. Los pensamientos de desearte en ese momento inundarán su mente. 3. Usa los celos. De lo que estoy hablando aquí es de usar formas sutiles de celos. Él no estará seguro de si realmente estás viendo a alguien. Pero la idea de que estés con otro hombre se abrirá paso a través de la mente de tu exnovio. Así que incluye algunas fotos de ti y otros hombres. Nada exagerado. Ponlo ahí para que tu ex sepa que eres una dama saludable y encantadora. 4. Es hora de mostrarte ante tu ex, créeme, tu ex quiere verte. De lo que estamos hablando aquí es de divertirte un poco, y permitir que otros suban una nueva imagen de perfil que usarás en tu cuenta de Facebook, o en cualquier presencia en las redes sociales que tengas. Sube un nuevo perfil. Haz que tus seguidores voten por tu imagen favorita de ti. 5. Dile tu secreto a tu ex de que no estás usando nada por debajo. Aunque no recomendaría esto para tu primer encuentro, más tarde, podrías elegir aprovechar los deseos secretos de tu exnovio al revelarle algo a tu ex que nunca esperaría en esta etapa. Pero cuidado, no debes tirarte sobre tu exnovio. Pero a veces, usar una táctica de sensualidad impactante puede preparar la mesa para futuras interacciones. 6. Crea un poco de excitación en tu reunión usando un nuevo perfume. No te equivoques, usar perfume, particularmente usar un nuevo perfume para esta ocasión, va a crear recuerdos en los que quieres que tu ex piense. Busca un perfume que te gusta, y luego úsalo para que te encuentres con tu ex. Asegúrate de darle un abrazo para que pueda olerlo. 7. Besa a tu exnovio y juega un poco. Bueno, entonces espera hasta que haya terminado aproximadamente 3/4 de la reunión, y haya alcanzado un punto alto, luego simula que recibiste un mensaje de texto urgente y debes irte inmediatamente. A continuación levántate, besa a tu ex rápidamente y luego debes irte abruptamente. Todo lo que él sabe es que la conversación estaba buena, de repente tienes que irte, pero haces algo íntimo. Lo besas en un gesto amoroso y amable. 8. Utiliza la emoción para encender a tu exnovio. Básicamente, se trata de planear hacer algo con tu exnovio que involucre algún tipo de emoción. Podría ser un viaje de algún tipo donde se involucre una emoción. Podría ser una película donde suceda algo aterrador. Para el caso, podría ser una película en la que haya una escena sexy, ardiente y sensual. La idea es que cuando tu exnovio experimente o vea estas cosas, él responda a estas emociones. Sus niveles de adrenalina aumenten y todo esto se transfiera a su deseo de estar contigo. Si te gustó este video, compártelo en tu WhatsApp, además de en tus redes sociales, y no olvides suscribirte al canal. Ahora por favor escríbenos un comentario. Te mando un gran abrazo. No olvides también solicitar ayuda en el link de la descripción de este video, donde dice haz clic aquí. Gracias.